Creo que no estuvo bien encuadrado. Desde mi punto de vista, una cosa es la herramienta jurídica, es decir, poder subdividir terrenos que dan a calle privada en vez de a calle pública. La herramienta es válida. Yo hago un desarrollo habitacional dentro de una manzana, lo que para mí no es un barrio cerrado. Un barrio cerrado es cuando uno lo que hace es pasar por sobre lo que serían las proyecciones de las calles que tienen que ser públicas. Acá, dentro de la manzana es un complejo habitacional, pero no es un barrio cerrado. Dentro de eso yo podría abrir una calle y hoy, haciendo uso de esa herramienta, podría hacer que esos terrenos se subdividan como si fuera una subdivisión en propiedad horizontal, pero sin haber construido nada. O sea que lo que estoy sometiendo es lotes, digamos, una subdivisión de tierra a calle privada. Eso está perfectamente aprobado. Del mismo modo que la herramienta de división en propiedad horizontal, por ejemplo, para hacer una obra, un edificio, si el edificio en un determinado sector de la ciudad no se puede hacer, nadie puede decir que estamos obstaculizando el uso de la herramienta jurídica. O sea, lo más importante es la ciudad, son sus parámetros que están regulados por otros instrumentos urbanísticos, y no es que hay una contradicción con el Código Civil porque yo digo acá no se pueden hacer edificios o digo acá no se puede hacer una fábrica. O sea, son cosas distintas. Una cosa es una herramienta jurídica, otra cosa son las normas que regulan el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Y le preguntamos a Gastón Gran, ex viceintendente, no solo sobre su mirada del tema, sino sobre una visión más general del problema. ¿Es mejor prohibir que regular? ¿Es más fácil prohibir que regular? Ese debate me tocó participar del mismo cuando estuve a cargo del Consejo Deliberante como viceintendente. Particularmente creo que los barrios, las urbanizaciones cerradas son malas para la ciudad. Creo que no nos conviene tener ciudades dentro de ciudades, que lo que tenemos que tender es a mejorar aquellos barrios que no tienen acceso a las infraestructuras, a poder agregar valor y equilibrar el valor que la propia actividad privada va generando dentro de la tierra particular con las inversiones públicas. Por supuesto, los barrios cerrados son una consecuencia de una situación real, que es la inseguridad, que es que los distintos grupos sociales se van tratando de juntar con los similares y temen a los diferentes. Son fenómenos sociales, fenómenos económicos, bueno, son fenómenos complejos. La política urbanística tiene que propender a la convivencia, a la cohesión, a la armonía, y los barrios cerrados no colaboran con eso. Prohibir los barrios cerrados creo que es una medida más que nada simbólica de esta postura. Ahora bien, luego, en la instrumentación para que esto no haga que no se transforme en un freno para la inversión pública, privada, para la generación de empleo, recaudación, etcétera, etcétera, como bien decís, hay que regularlo. Prohibir 100% casi nunca es la mejor forma de hacer que las cosas sucedan bien en la ciudad.